Fire Emblem Warriors. Bueno, pues muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Ahí habéis visto la intro de Fire Emblem Warriors, que es el nuevo videojuego que vamos a jugar hoy en el canal de Vida Extra. Y nada, pues es un musou de toda la saga, como igual que se ha hecho anteriormente con otros juegos como Hyrule Warriors. Pues ya ha tocado a Fire Emblem. Y ya precisamente lo estuvimos analizando esta semana el juego. Digamos ya análisis en Vida Extra, pues si no lo habéis leído y le queréis echar un ojo, pues ahí estuvimos contando nuestras impresiones del juego. Y entonces, pues nada, queríamos dedicarle hoy un directo, precisamente que hoy sale a la venta en las tiendas. Lo podéis adquirir el juego tanto en Nintendo Switch como en New Nintendo 3DS. Hay que recalcarlo, que no es para todas las consolas de 3DS, no, solo para la New. O también para la New 2DS, o sea, para la que queráis. Más que nada porque si no, debido a la calidad del juego, en una 3DS explotaría. O sea, ya con el Hyrule Warriors la consola explotaba. Así que imaginaros, con este juego que pues que requiere mucha más información, por así decirlo. Pero bueno, en fin, vamos a jugar eso a la versión de Nintendo Switch, evidentemente. Así que vamos a darle. Vamos a empezar una partida nueva, no vamos a continuar con la que ya teníamos, más que nada porque si no, sería un poco a lo mejor ya destriparos cosas y tal. Entonces mejor verlo un poco todo desde el principio. Choose your main character. Bueno, entonces eso, el juego te deja elegir al principio entre Rowan o Lyanna, que son los dos protagonistas. Son una pareja de gemelos que son príncipes. Y tienes que elegir eso, uno de los dos, pero vamos, no hay ninguna diferencia más allá de lo visual entre uno y otro, así que pues eso ya es lo que quiera cada uno. Yo en mi partida elegí a Lyanna, entonces pues bueno, por hacerlo ahora bien diferente, vamos a elegir a Rowan. Select your difficulty level. Y pues no sé, o sea, quiero probar el modo difícil, porque yo he jugado en normal, pero me apetece probar el modo difícil, más que nada porque el modo normal sinceramente es bastante fácil. Entonces quiero probar a ver cómo de difícil. Ese es el problema difícil, ¿no? Bueno, entonces eso, luego tenemos este modo, que es el novato. Que si un personaje tuyo, que pues ahora veremos que puedes manejar varios personajes, es eliminado, pues lo puedes volver a utilizar siempre que quieras. O luego es este, que ocurre lo mismo que los Fire Emblem de toda la saga, que si un personaje muere, pues lo pierdes para siempre, o sea, no puedes volver a seleccionarlo de ninguna otra manera. Es un poco más arriesgado, pero bueno, también pues se te plantea un desafío adicional, ¿no? Entonces vamos a elegir este también, para complicarlo más todavía, el modo clásico. Y luego pues tenemos aquí que pues el propio juego te puede decir guías de misiones y demás, o esto en plan pues no te muestra casi ningún aviso. Pero bueno, vamos a darle aquí mejor, para que nos vaya avisando de cuando hay alguna misión y tal. Y pues nada, pues vamos a empezar. Choose your save data. You defeat us. Your power is nothing compared to the bonds that connect us. Your madness ends here and now. Our friends, our world's counting on us. We won't let it be destroyed. Together, all of us shall win. Let's get in there. Bueno, empezamos eso, esta misión. Como la del prólogo. Ya que el personaje empieza ya, ¿no? Ya ahí. Como el personaje de la saga. Bueno, a ver, la cosa es que esto en realidad es como
un evento del futuro, que es algo que todavía no ha ocurrido, pero supuestamente ocurrirá al final del juego, ¿no? Entonces, como si te anticipase, ¿no? Algo de una batalla del final. Por eso van a aparecer otros personajes, estaba Marth, estaba Chrome, otros tantos. Mira, que ya nos dice que podemos intercambiar entre un personaje y otro. Pues solo pulsar un botón. Ya también los ataques especiales que se pueden ejecutar. La verdad son bastante espectaculares, ¿no? Entonces, bueno, el juego ya nos deja cambiar entre un personaje y otro. Con solo pulsar un botón de la cruceta. Y pulsa ojo. Ahora ya tengo ahí a Marth. Esta, la verdad, precisamente es que es una de las características que más me ha gustado del juego. Por el hecho de que normalmente en los mismos tú eres un personaje y tienes que jugar esa misión todo el rato con el mismo, y a veces las misiones son muy largas porque duran 15 minutos, 20 o podría alarmar, ¿no? En algunos casos, yo me decía, a lo mejor uno va a ser tipo de fai, aburrido, me gustaría jugar con otro personaje, ¿no? Entonces, bueno, ya viste, pues le tiras muchos a varios. Ahí ya acabo de desbloquear incluso Chrome también. Le doy abajo, ¿veis? Y ahora ya tengo ahí a Chrome. También se me ha desbloqueado a Corrin. Y luego, pues, eso, la mecánica también es como la de cualquier otro Shroud. Invito a lo mejor este año que hemos hecho directos de otros juegos de este tipo, a lo mejor como Berserk. Lo sabéis, ¿no? Que, pues, que es eso, consiste en enfrentarte a distintos enemigos al mismo tiempo. Y pues, ya está, y te van dando misiones mientras vas luchando contra todos los enemigos. Y no tiene mucho misterio, es eso, ir luchando. Ya lo vi. Y ahí un grupo de enemigos, pues, lanzas la cabeza contra ellos. Como veis, los personajes que también cuentan ahí un ataque bastante chulos ahí con esas animaciones que salen. I'll fight with all my heart. Chaos Dragon. I will defeat you. Y lo que también está muy bien lo del cambio de personaje es que si un personaje está muy avanzado en una parte del mapa, pues dices, bueno, pues me selecciono a ese y así ese camino que me ahorro, ¿no? Now, together, we can take on anything. Everything we've lost. We're going to take it all back. Y eso, y acá ahí acaba ya. Bueno, la primera misión. Ahora ya es cuando ya empieza, ¿no? A partir de aquí ya empieza el juego de verdad. Desde el principio. Ahí es cuando ya nos van a contar un poco la historia. Lo vais a ir viendo ahora con las cinemáticas. No way am I sitting on the throne. Let Lyanna take it instead. I'm gonna be Aetolis's most powerful knight. Well, I don't want it either. You could be a knight and a king. You know I don't want to be both. I'm not taking the crown. And again with the bickering. You two stand at the cusp of adulthood. What would he think of it if your father saw you acting like this? Prince Darios of Gristone has arrived. Darios is here? All right! Rowan! No sparring today! He already promised he'd help me with my studies! Are you listening? Just you wait! You're gonna lose to me again! Whenever you're ready, Rowan. You say you'll beat him again, but Darios has never lost to you to begin with. Are you all right? Now then, let's see what Lyanna can do. If you meant to sit and watch, then you are very much mistaken. I don't normally wield a sword when I'm so outmatched. But if it means that I'll get better, then I'm happy to oblige. You know what is ideal. Strength and wisdom alike, both in equal measure. The sky! What the heck? We're under attack! Sound the alarm! What are those things?
two must keep going. Leave your mother's safety to me. But... No, I'm coming with you. You can't. The enemy is already inside the castle. If you're captured... Prince Roland, Princess Lyanna, we've been looking everywhere. It isn't safe here. We have to get you to the secret passage at once. What are you talking about? An emergency escape route, my lord. The Queen is already on her way there. All right, then. Let's hurry to join her. We're coming, Mother. Bueno, por ahí lo veis, eso es de lo que nos cuenta, ¿no? El argumento del juego. Que el castillo en el que viven, pues eso, de aquí del reino de Aetholis, pues de repente aparecen unos agujeros del cielo, rey aviso, y no sabe por qué. Han empezado a aparecer estos monstruos. Estoy viendo todos los monstruos que me estoy esperando ahora. Y son los que se han encargado de invadir el castillo. Bueno, ahora mismo la misión que tienen los protagonistas, pues es la de ir de contra ellos y salvar el castillo, claro. Bueno, los avisos que me están diciendo aquí, me dice que cuando el fruto contra los enemigos se va recargando una barra especial de ataque, la que me permite hacer estos ataques tan chulos que está haciendo ahora. Es la barra justo que está debajo de la barra de vida, que tiene una barra más pequeñita. Eso es según te vas cargando enemigos, según vas dando los pedazos, pues se va rellenando poco a poco. O también mediante objetos que vas obteniendo en jarrones o en cofres, o cosas así que vas viendo para el mapa. Ahora mismo pues no hay ninguno, pero bueno. Luego los iremos viendo. Bueno, mira ahí, en el fondo. Aunque este creo que me va a dar vida. Y veis, es la botella de color verde. Para eso, para recargar la vida si te están golpeando, pero vamos. Este juego es bastante difícil, la verdad. Es difícil que te lleguen a golpear, vamos. Tienes que ser bastante descuidado. Pues ahí también pues subir de nivel. Ya me están dando eso. Mejoras en las estadísticas, ahí te lo dice. Y si una unidad acumula suficientes puntos de experiencia, subirá de nivel y mejorará sus atributos. Y eso te mejora por los puntos de vida, la fuerza, la defensa, la magia, la resistencia, la habilidad. La habilidad, la velocidad, la suerte y el movimiento también. Bueno, los avisos son un poco molestos también. Pero eso con solo ocurre durante las primeras misiones, que como te tiene que explicar todo el juego. Pues ahí te explica la diferencia entre los diferentes botones de ataque, que son el X y el Y. Pues bueno, aquí tenemos aquí como el Y es el ataque normal y el X es el fuerte, con el que ejecutamos unos ataques unos poco más poderosos, ¿no? Ahí está el tónico amarillo. A ver, lo pillo. Ahí está, lo cargaba la barra. Pero ya como me he cargado ya al jefe de todos, ya se ha acabado la misión. We're here to save you, mother. Please be safe, mother. Oye, no, la madre por eso, porque la madre ha quedado en el castillo. Yes. I am so glad to see you are safe as well. Ahí ya la había porque la han encontrado. Don't relax just yet. Looks like we've got company closing in. Can't make it through. The two of you must go without me. No, we can't. Take this shield and hurry to the temple. Mother, we can't just leave you behind. There isn't time to argue about this. Prince Darios, please watch over my children. You have my word. Come on, we have to go. No way! Mother, you're coming with us! This whole passage is coming down around us. We have to go. I'm sure we'll find another way out of the castle. Now, get going. Come on! Mother, no! Se ha quedado atrapada. Y parece que
no ha conseguido sobrevivir. Pero eso no se sabrá hasta más adelante. El juego si ha conseguido sobrevivir o no. We've come out beyond the castle walls. How could we let this happen? We shouldn't have left her behind. Don't let her sacrifice be in vain. You have to think carefully about what you'll do next. Your mother wanted you to have that shield, right? You need to take it to the temple. Mother knew what to do. Without her, we're worse than helpless. There's no time for tears. Ready your blades. We're doomed if we don't fight. Ya no tienen madre, ¿no? Lo dice ahí. Un distorsión. Bueno, no se sabe, no se sabe. Solo se ha visto como la madre se ha quedado atrapada ahí en el castillo. Que han caído unas piedras encima, pero no se sabe. Y ha sobrevivido, ¿no? Just focus on making it out of town for now. Bueno, ahora vamos a escapar del castillo. Ahí nos han dado un escudo que dice que tenemos que llevar al templo del reino. Y ese escudo pues será el que nos ayude para poder cerrar los agujeros, ¿no? Que han empezado a aparecer del cielo. Pero no, primero hay que ir en el castillo, que está con tantos enemigos que hay por todas partes, pues va a estar un poco complicado. Un poco complicado mentalmente, ¿no? Lo que es la parte jugable. Bueno, vamos a verlo. Ahora en el modo difícil a ver cómo es de complicado, ¿no? You have to defeat the monsters in your way if you want to open that gate. Lo que me estoy fijando es que, mira, que acabo de subir de nivel. Es nivel 3. En el modo difícil se sube bastante más rápido de nivel. Porque a mí no me suena que ya en la segunda misión ya tuviese nivel 3. Bueno, aquí nos van dando misiones según vamos avanzando. Nos han dicho que tenemos que cargarnos a estos soldados élite, estos que estáis viendo. Los guardias que son en su propia barra de vida, que es más difícil, ¿no? Ya a derrotarles. Un poco más. Bueno, derrotarle ha servido para abrir una puerta nueva. Es la misma que otra de las cosas que tiene el juego, ¿no? Que te obliga, ¿no? Siempre a cumplir misiones principales para poder seguir avanzando. No es que te puedas mover por el mapa entero únicamente, como tú quieras, ¿no? Pero las puertas a veces están cerradas. Entonces la única manera es eso, cumpliendo alguna misión principal que te dais, ¿no? O cargándote algún personaje, o jefe de algún bastión. Que retrovisión. De hecho, me tengo que cargar a los tres soldados que están ahí en la parte de abajo del mapa que está viendo. A nivel 4, bien, bien. Bueno, aquí nos está diciendo que tenemos objetos. Ahí está ahí marcado con un 2 en la parte de arriba de la izquierda. Una poción. Entonces, las pociones sirven para poder recuperar vida. Y se recupera que eso cada vez que terminas una batalla. Ahí mismo puedo jugarme dos veces. Y también tenemos una misión secundaria. Que es la de. Mira, que veis, derrota al monstruo y salva al aldeano. No tiene más. Tenemos ahí uno que está atacando a los monstruos. Pues bueno, aquí te está diciendo eso, que las misiones secundarias son opcionales, que si las quieres completar, pues el hecho que te dan cosas, te dan recompensas obviamente por hacerlas. Deja un tónico ahí para recuperar la barra esta de ataque especial, que me vendrá bien porque mira, voy a saltarme estos enemigos. Que se esquivo. Lo que me la quiero reservar para enfrentarme contra esto. Ahí. Contra este. Contra el enemigo élite. Ya me he cargado uno de ellos, vamos a por el segundo. Menos, y queda uno más. Ya
Esa puerta se abrirá ahora. Para que me haya acabado los tres. Bueno, espera, todavía no, porque llegan otros dos más, de verdad. Tengo que agarrarme a otros dos monstruos más. Personaje. Justo en el momento oportuno. Thanks for the help. And you are? Marth. A pleasure to make your acquaintance. Ahí está Marth. Our allies are on their way. Después de lo que decíamos antes, vi, ahora ya que tengo, ya puedo controlar a Rowan, pero si quiero puedo dar abajo y cambio a Marth. Ya puedo controlar a cualquiera de los dos. Who are you anyway? No time to chat. Break through and go. Bueno, aquí mientras los personajes van luchando, pues eso, también manteniendo conversaciones que se pueden ver ahí en la parte de abajo de la pantalla. Normalmente las conversaciones tampoco es que sean muy importantes, o sea, no hay que estar pendiente de todo lo que son los personajes. Focus on one at a time. Don't take your eyes off. Si da tiempo a leerlo, ¿no? También. You get in my way, and I'll step over your corpse. Sí, Marsalia en el más verde, de hecho es uno de los personajes. Los emblemáticos, ¿no? De la saga. Yo creo que desde el Smash Bros. Melee ha estado en todos los juegos de Smash Bros. Estuvo en el Brawl o en el Wii U y en el 3DS. Ahora ya mandan a Marth el grupo. Ahora alguien tengo que pasar a controlar de nuevo a Rowan. Ya me estoy diciendo que eso que sigue ahí. Por la parte de abajo del mapa hay que ir rápido ahora. Para mí. Sí, que Marth nos ha hecho un cable, pero ya ha tirado a oído, ¿eh? Where'd he go? Y ya está, ya hemos completado la segunda misión. Eso, la siguiente. De momento no se puede hacer mucho más. Ahora ya cuando ya nos vamos pasando las diferentes misiones, ya se van desbloqueando otras opciones de aquí del menú, que las iremos viendo ahora. Pero bueno, de momento eso solo nos sale el mapa para elegir entre un capítulo u otro. Aquí, bueno, si queremos ver, podemos jugar los capítulos que ya hemos completado. Pues nos puede servir, pues eso, si queremos subir la experiencia o revivirlos en cualquier momento, pues ahí los tenemos a nuestra disposición. Pero bueno, vamos a darles al siguiente capítulo, el capítulo 2, para continuar un poco esa, con la historia. Y vamos a ver ahora que saldrá una cinemática. Ya han conseguido escapar los protagonistas del castillo. Están eso de camino al templo. Stay strong. Queen Yelena entrusted your kingdom's future to the two of you. I know. I'm just not sure if we can do it. I'll be at your side. Try not to worry. First, we must find the temple. Come on, Crom. I mean, we've got to do something. What do you propose? Huh? How should I know? I see you're awake. That was a nasty fall you took. Can you stand? Thanks a lot. But who are you guys? The Shepherds, a militia from the Halidom of Elise.
The Halidom of what? Never heard of it. Huh? But how is that even possible? My lord, my lady, please be on your guard. He was not alone. Whoa! Too fast, too fast! You! Don't just run off like that! Do you have any idea? Rowan, do you know these people or something? Just met him now. I don't recognize your clothes. From where do the two of you hail? He doesn't know us then. I welcome you to the Kingdom of Aetolis, of which we are the princess and prince. Weird. Aquí no se entiende nada de lo que está pasando. You're clearly capable fighters. Will you lend us your strength? Please! Oh, Crom, we have to help them! You're right. We can't just walk away from people in need. Just a moment, my lord. It's dangerous to trust mysterious strangers outright. If we are to join them, please allow me to provide a test first. You mean like... I'm Frederick and you'll have to defeat me to earn my help! Exactly. Wait, really? Not a fight to the death, but I'll learn all I need by facing them on the battlefield. You may need convincing, Frederick, but I will fight alongside these strangers. Me too! We will follow any orders they give. It'll be up to them to command us. It looks like we don't have a choice. Prepare for battle, you two. Bueno, ya hemos visto a tres personajes nuevos, también de muy conocidos de la saga Fire Emblem, que son esos Crom, Lisa y Frederick. Entonces, pues, la misión que tenemos es que Frederick quiere comprobar a ver si realmente somos buenos guerreros, ¿no? Antes de acompañarnos. Entonces, bueno, aquí tenemos esta misión de, pues, de cargarnos a todos los enemigos que vayan apareciendo. Focus here. This isn't a game. We need to win their trust. Stop this. Okay, okay. Let's get started. Normalmente en las misiones, por ejemplo, también hay que los enemigos suelen ser muy parecidos entre unos y otros, aunque no estén viendo que son todos soldados. Entonces, bueno, las misiones anteriores eran monstruos, pero bueno, por lo general, la mayoría de misiones que juguemos van a ser siempre soldados. Bueno, en este caso, pues estos con el traje verde, pero luego otros con el traje azul. Entonces, bueno, a lo mejor sí que se habría agradecido que hubiese un poco más de diferencia entre un tipo de enemigo y otro. Pero bueno. Pero lo que sí que se diferencia es el aspecto entre los propios enemigos en sí. O sea, tenemos a los enemigos normales que son todos iguales. Pero luego, por ejemplo, los soldados de élite sí que son. That went well. Don't let your guard down. The real test is yet to come. Exactly. Your next opponent is there. A mí es de lo que más me gusta ver ahí las animaciones. Lo que también podemos hacer es tarjetear a un soldado. Ah, bueno, mira, ahora ya no lo explican, que esta parte es importante también. Hay que tenerlo muy en cuenta. Es el triángulo de las armas. Aquí te está diciendo, pues, lo que no todas las armas son igual de efectivas contra todos los enemigos. Entonces, pues bueno, aquí en concreto las espadas son más fuertes que las hachas son más fuertes que las lanzas y las lanzas son más fuertes que las espadas, ¿no? Entonces, si tú te enfrentas a alguien con el que tienes ventaja, le vas a hacer mucho más daño y va a ser mucho más fácil que le acabes golpeando. Pero si es al contrario, entonces va a ser él, ¿no? El que se va a proteger casi todos los golpes que hagas. Y sobre todo, como te llega a pillar, te va a quitar bastante vida. Yo decir que en mi partida, más que nada por probar todo, y quise probar a ver si realmente era muy grande la diferencia a la hora de atacar a alguien con el que tienes desventaja.
Prácticamente cada golpe que me hacía me quitaba bastante, casi un cuarto de vida. Y de hecho me llegaron a eliminar a uno de los personajes. En muy poco tiempo. Bueno, voy a cambiar de personaje, vamos a elegir a Lisa. Los personajes mientras, por cierto, también que no vamos controlando. Pero ella maneja a Lisa, pero Rowan está por ahí también combatiendo porque nos maneja la inteligencia artificial. Suelen ser bien, suelen ser efectivos, ¿no? O sea, se suelen defender bien. Por lo menos mal que la inteligencia artificial no se puede hacer el tonto ni nada. En este caso, pues Lisa tenía ventaja contra esos enemigos. Se puede ver sobre todo en las flechitas que aparecen encima de las cabezas. Si las flechitas apuntan hacia abajo, quiere decir que tú tienes ventaja contra ellos. Pero si están apuntando hacia arriba, pues entonces ahí ya. Vale, mejor no. Mejor voy a elegir a otro personaje. Ahora ya nos está diciendo que mira, llegan enemigos tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, que es otra de las funciones que tiene el juego. Entonces, aquí podemos seleccionar a los dos personajes, ¿veis? Este mapa, que parece como el de los juegos, ¿no? De Fire Emblem. Parece ahí un mapa que estás moviendo por casillas. Entonces podemos seleccionar a un personaje, que es como vamos a elegir a Rowan, y le vamos a decir, ¿veis? Dónde queremos que vaya. Podemos seleccionar la casilla. Entonces aquí tenemos enemigos, ¿no? ¿Veis que apuntan hacia abajo las flechas? Y en cambio estas apuntan hacia arriba, ¿no? Pues ahí es cuando dices tú, vale, mejor entonces le voy a llevar a un sitio donde sí sepa que lo va a hacer bien. Entonces vamos a llevarle aquí. Le decimos que vaya, que ataque. Leave it to me. Y si va a cargar a pues, todos los enemigos que se encuentran. The mission starting. Mira, es como va. You can't let her guard down. Y se lee, bueno. Es como va directo para allá. Porque nos ha dado esa orden. I'm here to help. Como que nos está diciendo que también que si nos eliminan, pues eso, que la misión obviamente es para casa. Así que tener cuidado. Entonces, mira, lo también lo de cambiar de personaje. Ahora mismo, yo estoy aquí. Bueno, aquí me están explicando lo mismo que os acabo de explicar ahora. Y ahora mismo estoy aquí conmigo con Lisa, pero digo, joder, yo me gustaría cargarme yo solo, ¿no? Es que se va a cargar Rowan. Entonces, cambio, le doy abajo. Y claro, yo manejo a Rowan. Ahí. Estoy moviéndome por aquí, ¿no? Me viene bien para avanzar mucho más rápido. Así mientras pues voy haciendo cosas desde dos puntos a la vez. Who are you? Another one? I'm your it doesn't matter who I am. My origin story is kind of a mess. You know what? I'm just gonna take it again from the top. I am Owain Dark. And though I must remain a mystery, know that I am sworn to defend you, no matter how dire the odds. Now, villains! Face my wrath! Radiant Dawn! My sword hand. Ha! It's got a mind of its own. What the heck is up with this guy? Un personaje tan extraño, ¿no? Owain este. I am Owain, the Dark Swordsman. Why I'm here to help is for me to know. Join the fray or. Vamos a ver, a Lisa. What is it? Voy a Lisa. A Lisa, para que vaya aquí. Y si hay más de un soldado élite también, ahí nos dice el juego que si queremos atacar a uno u otro en concreto, pues que ese mismo. Que Lisa vaya para allá y nosotros entramos. Nos vamos cargando a estos enemigos. All set.
Sí, la verdad es que eso que tiene un toque de estrategia, ¿no? También el juego, por el hecho de ir distribuyendo a tus unidades, ¿no? Por el mapa. Más que nada también, aparte de que te viene bien para completar rápido, ¿no? Las misiones. Pues si van apareciendo misiones secundarias, pues te lo haces mucho más rápido de esta manera. Bien, ahí el nivel más. Pues también es por eso, para poder viajar rápido, ¿no? Porque ahora imaginaros que las puertas por donde está Lisa se van a abrir, ¿no? Yo claro, si quiero llegar con Rowan hasta allí, pues tardaría bastante. Pero puedo decir, bueno, pues mira, estoy abajo, cambio a Lisa y ya está, así llego mucho más rápido. Y mientras le puedo ir diciendo a la inteligencia artificial que digo, oye, que Rowan vaya viniendo hacia aquí mientras yo lucho, ¿no? Y ya viene directamente para acá. No la tengo que traer yo. Por aquí me está diciendo que ahora ya tengo otra barra nueva, que es la barra de despertar. Esto si pulso el R. Ahí lo veis. El personaje pues durante unos segundos se vuelve un poco más poderoso. Pues la barra se va recargando pues a base de ir cargándome enemigos. Bueno, más fuerte. Voy a aprovecharlo sobre todo. En cuanto se baje la barra vais a ver lo que ocurre. Ahí, justo por aquí. En cuanto acaba, pues hace otro ataque especial bastante poderoso. Es diferente, ¿eh? No es el mismo ataque especial del botón A al que haces así con la barra de despertar. Bueno, me has dicho también en el juego ahora, por cierto, que lo vamos a ver. Es que en cada misión que te van dando, cuando te cargas a 1000 enemigos, que ya me he cargado 1179, aparece Ana, que es otro de los personajes del juego, para darte un trozo de una ilustración, ¿no? Lo vais a ver ahora mismo. Esto sirve por eso, para cuando vayas desbloqueando todas las ilustraciones, te dan un escenario nuevo de un modo que se llama el modo crónica. Si nos da tiempo, lo mostraremos un poco en el directo. Join up with an ally to help. Ahí está. Ahí no nada, recuerdo. Bueno, como veis, ahora Lisa está muy lejos de donde tengo que ir. Entonces, voy a decirle: abrir el mapa. Voy a cambiar a Chrome, que lo tengo aquí. Voy a abrir el mapa y le voy a decir: oye, vete viniendo para acá, que está muy lejos. Que vaya viniendo aquí, donde está Frederick, que es al que hay que derrotar ahora. Y vamos a decir a Rowan que vaya viniendo también para acá. Leave it to me. Y mientras viene, pues lo voy a avanzar mientras con Chrome. Luego cada personaje, pues igual, también tiene sus ataques especiales, sus propias armas, también sus estadísticas. A ver, ya subió nivel. Ahí. My strength comes from diligence. Vamos, voy a hacer poco para completar la misión. Pues tengo desventaja. Y cuesta más, ¿no? El llegar a vencerle. El enemigo del líder. A ver, que la subida ahora. Otra vez, Chrome. My strength comes from diligence. Pero no sé por qué cada vez que subo a alguien de nivel, me está cambiando el personaje. No sé. No me hubiera pasado nada nunca. Pero bueno. Aquí, pues mira, cuando te enfrentas a un jefe final sale como una intro. Que es que te enfrentar a Frederick. Acabo de ponernos a prueba para ver si somos lo suficientemente fuertes.
Mission complete. Hey, Frederick. I'd say we're doing pretty well. Aquí entra en los oficios del que tiene el juego, es que si nos juntamos mucho a un personaje, podemos unirnos a él y formar un equipo. Esto viene bien para, aparte de que puedes utilizar ataques en conjunto, también eso sirve para fortalecer el vínculo entre unos y otros. Y luego pues vas consiguiendo objetos, y sobre todo si llegas ya a un vínculo muy fuerte, te sale una conversación entre ellos para conocerles más, o la relación que mantienen. El patrón que ataque, lo que decía de que te puedes dar ataques en conjunto. Otra vez aquí también, los ataques especiales, primero ataca a Chrome y luego va ahí Lisa. El ataque se ve, que es bastante poderoso. Bueno, aquí también nos está diciendo que si tenemos a un personaje también junto con el nuestro, lo que puede hacer es protegerlo. Mira que puede entrar a la otra opción cuando manejando a dos personas al mismo tiempo. Puedes decir, uff, que me apetece golpearle con Chrome, ¿no? En vez de con Lisa. Pues, así, cambiando de personaje. En este caso, pues, es bastante mejor idea porque, como decíamos antes con el triángulo de las armas, pues las espadas vencen a las hachas. Y como Frederick lleva un hacha, veis, ahora como le quitan más vida. Es más fácil golpearle. Esta es la barra esta de despertar. Nivel, dice. Y ya está. Well, Frederick, feeling the resolve? A bit too much. Power is one thing, but strength of one's heart is another matter. Yeah. But did you see how much I helped out? Bueno, el aviso que nos está dando la guía al completar la misión es que eso, cuando te cargas a partir de ahora, cuando te cargas a ciertos enemigos élite o a un jefe final, pues soltarán armas que luego las puedes cambiar en el menú principal para fortalecer, ¿no?, a los personajes. Sí, luego lo vamos a ver ahora mismo. You've proven enough, at least for now. Meaning we can work together. I still hold some doubts, but I'll put them aside. So you don't trust us yet? It is my duty to always be vigilant. Please forgive me. If that's settled, why don't we make camp for the night? For supper, how does bear sound? I killed one during a lull in the battle, and it shouldn't go to waste. ¿Quién cenar eso? You eat bear? Aw, not bear again. It's too tough and gamey for my tastes. You've eaten it before? What good fortune! A chance to absorb that proud, ferocious spirit once more. Owain, does that mean, have you also eaten it before? More than once. All right, I'm in. If this dinner is our next challenge, I'm game. A true knight must face any obstacle with enthusiasm. Qué obstáculo, el llegar a cenar. First, I'll be content with the leftovers, if any remains. You can't avoid bear that easily. I'll share some of mine with you. Hay 54.000 monedas de oro tenemos ya. Aquí dinero tienes para aburrir. Ah, bueno, sí, esto también cuando te pasas cada misión, el juego evalúa lo bien que lo hayas hecho con cada uno.
supongo que en base a los enemigos que hayas descargado, las misiones que hayas completado con ese personaje en concreto en ese momento, y te da puntos, ¿no? Te da una experiencia adicional al que el juego haya considerado que es el que mejor lo ha hecho. En este caso ha sido Lisa. Esto pues son objetos que he ido pillando, materiales. Ahora veremos también. Esto es lo que os decía, la ilustración, ¿veis ahí? Que diferentes cuadraditos, cuando te vas completando, cuando vas consiguiendo las ilustraciones que te va dando Ana, pues eso, va completando ese dibujo, ¿no? Pero luego va en modo crónica. Ahí nos dice que ya para Chrome, para Lisa, para Frederick, para manejarles. Está abierto la tienda de insignias, inventario, pues otro menú de extras. Ahí han salido un montón de mensajes. Bueno, entonces eso, ahora vamos al inventario. Además hay que hacerlo obligatoriamente, te obliga el juego para verlo. Nos dice que seleccionamos a Rowan, vamos. Voy a rearma. Y selecciona el machacacorazas. No, pues aquí tenemos esta. La vamos a poner. La arma que aparece ahí en la parte de arriba a la derecha es la que lleva ahora mismo. Es esa espada de bronce que tiene nivel E y hace 10 de daño. Entonces, pues bueno, aquí luego podemos cambiarla, pues en este caso, que es la que nos ha dicho, por la machaca corazas, que es de nivel E, pero tiene 5 estrellas. Es un arma de un nivel superior y además tiene fuerza 12. ¿Veis? Ahí nos lo dice que si nos enfrentamos contra unidades que estén acorazadas, pues eso que es, hará más daño. Tenemos ahí los demás personajes también, pues si queremos verles. Pero como solo he conseguido un arma ahora mismo, es la que me ha dado al derrotar a Freddy, pues no tengo más armas donde elegir. Están solo únicamente las armas de cada uno. Luego tenemos también los objetos. También, igual, si le vamos pillando alguno, pues también se los podemos asignar. Lo que os decía antes también de las pociones, ¿no? Que tienes dos pociones para utilizar en una misma batalla. Pues eso, si aquí vas consiguiendo objetos más adelante, que también se los puedes asignar a los personajes. Pero bueno, de momento solo Rowan tiene estas pociones. Y Lisa tiene una magia, que es la de curar, que sirve para curar a todos los personajes que tengas a tu alrededor, pero no se puede curar a sí misma. Bueno, entonces eso por parte del inventario. Luego tenemos el mercado. Tenemos esta, la tienda de insignias. Es la otra que se ha abierto. Aquí los materiales que vamos consiguiendo al terminar cada misión. Que habéis visto que me han dado un montón de materiales. Pues sirve para eso, para crear insignias. Que puedes crear de diferentes tipos, que son las de ataque, las de defensa o las de mejora. Entonces, pues bueno, aquí nos lo dice, ¿no? Lo veis en la parte derecha, que tenemos dos de tres. Para poder crear esta insignia, que es la de espada de capitán, que es lo que aumenta, nos da un combo más. Y pues, ahí te pone además la combinación de botones que tienes que pulsar en la batalla. O también tenemos las de defensa. Es que las pociones solo se pueden usar dos veces. Pues bueno, si creamos esta insignia, ahora podemos utilizarlas tres veces en una misma batalla. O también podemos utilizar estas otras. Si las creamos, pues seremos más fuertes contra las espadas, contra las lanzas o contra las hachas. Y aquí también pone, sobrevive con un punto de vida a un golpe mortal una sola vez. Pues también viene bastante bien, ¿no? Si estamos ahí a punto de morir, la creamos. Tenemos luego este otro tipo, que son para utilizar armas de rango D. Por ejemplo, la que le hemos asignado a Rowan tenía el rango E. Pues esta se la ponemos. Creamos esta insignia. Y a partir de ahora, si conseguimos un arma de rango D, pues la podrá utilizar también. Y eso solo va con Rowan, ¿no? Te lo digo. Luego tenemos también las insignias de Chrome. Lo mismo. Vamos a ver. La de Lisa también está. La de las armas. La de Frederick. Ya lo veis, o sea, fijaros la cantidad de insignias, ¿no? Que puedes llegar a crear. Y un montón. Porque claro, son las insignias de un personaje, pero luego están las insignias de otro personaje. En fin, ahí tienes para aburrir.
Nos pregunta ahí un Distortion si estaremos en la TwitchCon. Pues no creo, porque en España, que yo sepa, no se hace el evento ese. A mí personalmente me gustaría que se hiciese algún día en España, algo así, pero de momento aquí, que yo sepa, no hay nada. Sorry, that can't be done. Bueno, tenemos luego también estas tres opciones, que es la armería, el templo de Zanepatía, pero de momento los han desbloqueado. Así que nada, vamos a la siguiente misión. Vale, ya que ya hemos preparado bien a los personajes. She should be here anytime now. Krom, I'm back. What did you discover? Just as we thought. There isn't a recognizable landmark in sight. So we are definitely somewhere beyond Elise. I also spotted some fierce-looking creatures running rampant. Creatures? They must have been the enemies our new friends mentioned. I don't think our own sudden appearance here is unrelated. Oh, cool! You're a Pegasus Knight? That's so awesome! Don't make such a fuss. I'm sorry about him. It's no trouble at all. Are Pegasus Knights rare here? It's more that he really loves. Knights! They can move right to the action! Knights are the best! Knights. I see. We should move out. The temple isn't far now. I'll take point. I can fly after all. Good idea. We're counting on you. Let's get going too! Bueno, también es ahora. Esta también es otra opción que se ha habilitado ahora. Antes de empezar una batalla. Tenemos este mapa táctico. En el que, pues, lo veis, ¿no? Veis todo el mapa, lo grande que es, todas las unidades. Las azules son nuestras unidades y las rojas son las de los enemigos, ¿no? Están. Uy, mira qué de enemigos hay. Hay muchísimos, ¿no? Entonces, aquí podemos. Nosotros empezamos con Rowan, pero es lo mismo de antes, lo que os decía. En realidad puedes manejar a cualquiera de los otros tres personajes, que son Frederick, tenemos a Lisa o a Krom. Los puedes ir alternando. Entonces el mapa táctico para lo que sirve es que antes de empezar la batalla, pues, ¿veis? Cogéis a una unidad, la que quieras, o a ver dónde le puedo enviar. Entonces, pues eso, para ir empezando la batalla, ¿no? Para llevarle. Entonces vamos a decirle a Krom que vaya, por ejemplo, aquí mismo. Tenemos para apoyarle a Darain, que es otro de los personajes de Fire Emblem. Si queremos que le apoye o si queremos que se cargue al soldado élite, le vamos a decir que es vaya obviamente por el soldado. Entonces vamos a coger a Frederick y le vamos a decir que vaya a esta otra base, donde está Cordelia, todos los personajes de Fire Emblem. Roger. Para allá, y a Lisa le vamos a decir que vaya aquí mismo. Y eso, ya pues veis, cada uno va en una dirección y yo mientras pues con Rowan pues iré cargándome pues a todos los enemigos que vaya viendo por aquí, por las demás casillas. A ver, pregunta eso, Kike, si se puede promocionar a los personajes como otro Fire Emblem. ¿Te refieres a tu pregunta, que si les puedes subir como de rango? ¿Qué quieres decir? Pues eso, que es para que se vuelvan como más poderosos. Sí, efectivamente. Sí, cuando los personajes alcanzan el nivel 15, te sale una medalla nueva ahí donde en la tienda de insignias. Y si tienes los materiales indicados, pues eso, les puedes promocionar así. Y suben a. Sí, suben de rango. Les cambia la skin. Me mola muchísimo porque les aparece a todos una skin bastante chula. Y pues aparte, por supuesto, las estadísticas les suben una barbaridad. Right. Time to change strategy. Thank you, Krom. You've given me just the opening I need. Take heart! We're not alone. Krom awaits us beyond these men. Now clear a path! The temple's under attack! Why would Gristone do this? Down there. It's Robin. Come on, they need our help. I'm here to help. Ay, mira, lo están diciendo ahora.
lo del modo clásico, lo de que aquí a partir de ya de cierto punto del juego ya como cada vez se va complicando, ya nos aconseja que tengamos cuidado por eso, porque si nos eliminan a un personaje lo vamos a perder para siempre. Pero bueno, tenemos que tener cuidado para que eso no suceda. Robin and Cordelia need us. Quickly, defeat the enemies and seize the temple. The mission starting. Y tres facciones, que son las bandas de color verde y las tenemos que conquistar. Ya les he dicho a... Bueno, ya os digo, no sé por qué en el juego prácticamente está cambiando de personaje. Pero bueno, no importa. Vamos aquí al jefe del bastión. Hay que derrotarle para que el bastión pase a ser nuestro. Además que mientras el jefe del bastión esté vivo, no van a aparecer unidades de los enemigos. En la casilla del mapa hay que derrotarle para que los enemigos que empiezan, o sea, los soldados que empiezan a aparecer sean nuestros, de nuestro bando. Y ahora ya se ha puesto todo lleno de soldados azules, los nuestros. Vamos a cambiar a Hello. My strength comes from diligence. Look, one of them is in danger. We must hurry to his aid. Too bad. Mission starting. Hemos comenzado otras bastiones. Pero está diciendo que vayamos a la parte de arriba. Vamos a elegir a Freddy, que sí que está más cerca. Vamos a el sacerdote, que no nos han dado ahora. We took out most of the troops who broke into the temple. Robin, you look pale. Are you feeling okay? Don't push yourself too hard. Don't worry about me, Crom. The last battle was tough. Me voy a hacer rápido a los soldados porque si no, claro, le van ahí a golpear. Lo pueden cargar. Mi hombre, pero tío. Guard yourself. Halfway complete. How is he leading Gristone troops? Mission starting. Un enemigo. We've got a new objective. Frederick, ¿no? Ay, qué. Nivel 6. I will continue to be diligent. I'm here to help. Pues sí, aquí también nos está diciendo que eso, que dependiendo de las unidades, también serán más débiles contra otras. Por ejemplo, en el caso de Frederick, estaba diciendo que a que tenemos que vencer es un hechicero, ¿no? El Baldar este que ha aparecido ahora. Entonces Frederick es bastante débil contra los hechiceros. Entonces, también te aconseja, aparte del triángulo de armas, que hay que tener en cuenta, también te aconseja el tipo de unidades contra las que te enfrentas. Aconseja mucho eso, que si te enfrentas contra un mago, contra Freddy, pues que vamos a tener lugar a no perder. Al igual que Cordelia, llegaremos a ver en esta misión en concreto. Cordelia va montada en un Pegaso, pues al ser una unidad que vuela, pues si hay una unidad que ataca con un arco y flechas, pues va a hacer bastante daño. No es aconsejable luchar contra eso, contra una unidad de ese tipo. Ya lo veis, que Cordelia, ¿no? ¿Veis que está volando? Pues anything I put my mind to. Anything! The mission starting. It's simple. You
take control of a fort, everyone's morale improves. Están empezando a aparecer bastantes enemigos. Vamos a asignar a las unidades a que empiecen a hacer cosas. Put me in. Que vaya Rowan. Leave it to me. What? Right. Brom, que vaya. Que vaya. What? Right. Ahí, también a Frederick. Yes, sir. Que vaya salvando what? Mientras este. Sebastián. Porque si no les das órdenes, los personajes se quedan ahí por el mapa. O sea, están luchando contra los enemigos que tengan ahí a la vista, pero no hacen nada en especial. A lo mejor eso es ir dándoles objetivos. Pues nosotros también con Lisa a cargarnos a todos los enemigos que por aquí, que hay bastante. Ahí el machaje que estaba haciendo ahora era ese, que si una unidad está atacando, una unidad de enemigos está atacando a una de las nuestras, que son desventaja, pues no, pues lo dice para que saldrá en el mapa marcado. Están avisándote de oye, que te van a matar a la unidad, que tengas cuidado. Madre mía, vaya masacre. Federica con salvación que tenemos el indicador y conquistado todos los bastiones. Great work. Juntarnos con Rowan. Mira, porque Lisa está un poco para está ahí en peligro y lo digo. Cambiar mejor el personaje para que sea Rowan el que luche. Lisa está un poco llena de vida. No va a ser que nos la eliminen y claro, si la perdamos. No, que vida, se sube un montón de nivel. En el modo difícil eso, deben de dar bastante más experiencia, porque no es normal que suban tanto. This meets my expectations as a knight. Ready to go shopping? Ahí me cargan mil enemigos, ahora ya ha aparecido Ana en el mapa. Let's get to it. Ahora se aparece ahí, te está diciendo dónde está. Venga, otro nivel más. Do I look any taller? Es para allá. Más que nada, y sobre todo cuando aparece Ana, siempre voy rápido por ella porque no sé si tiene un límite de tiempo o no. No sé si a lo mejor si tardas mucho en aparecer, a lo mejor se va. Entonces, siempre que aparece voy directo por ella por eso mismo. Entonces vamos a ir diciéndoles a. Yes, sir. A este, a Freddy, que vaya hacia aquí. What? Y a Chrome. Le vamos a decir. Right. Que vaya para allá. A ver. Ahí. Otra insignia. Vamos a cambiar a Frederick. Está por aquí, está en este bastión. A Chrome. También eso, en el campo de batalla hay una puerta de color rojo para pasar de color azul. Eso pues también es como un sitio desde el que va generando enemigos. Después también es lo suyo, ¿no? Conquistarlo precisamente pues, para que vayan apareciendo menos unidades enemigas. No
al sitio donde debemos cumplir la misión principal. Ahora ya aprovechando ya que ya tiene la vida, que ya se ha conseguido recuperar un poco. Ahora ya podemos seguir luchando con ella. Venga, vamos para allá. Ya, ahí, venga, reparte, chafos. Yes, sir. Roger. A ver. Yes, sir. Roger. Ataca. Venga, en esa zona. Thank you, Lisa. I owe you one. Ahí, como hemos curado a Chrome, pues la afinidad entre ambos ha aumentado un poquito más. Lo que decía, ¿no? Del vínculo entre las unidades, lo que luego viene muy bien. Ya vaya, lo menos para tocar la misión. Ahí, venga, está de combinado. Vaya paliza, ¿eh? Ahí está Valdar al fondo, vamos a ver ya. No, 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 otro guay. You cannot undo what is already done. Now then, surrender to your doom. You are this kingdom's prince, yes? Give up now. Bring a dignified death. You're the one calling the shots, huh? You won't be taking this temple. Venga, dale. Ready to go. How do you come to be leading the Gristone army? Just ask your father, King Oscar. Not even his own son will be shown mercy. Just watch me. Mission complete. I'll allow you this meager victory. La dirección acaba de comenzar, dice. Sí, sí, pero la paliza te la lleva tú. Who is that man? When he laughed, it felt like he was looking right through me. He may have escaped, but the temple is safe. I call that a victory. Bien. Ahora, cuando te pasas una misión, con el personaje que la completa sale aquí también como una cinemática. Que se cambia, ¿no? El vídeo se cambia dependiendo del personaje con el que te la hayas pasado. So Lady Yelena is very well. Then you must listen to me carefully. This is the Aetolis legend of the Shield of Flames and the Chaos Dragon Velizark. Long, long ago, this world faced a dire threat. Velizark appeared, opening outrealm portals to other worlds.
monsters, Outrealm fiends, surged forth and attacked the people. And that's exactly what's happening now. Indeed. It's also said that people from the connected worlds emerged. In other words, us. What happened to the Chaos Dragon? Legend says the world was saved when the Shield of Flames sealed him away. But with Outrealm portals reappearing, the Chaos Dragon may be free again. So, kill a big bad dragon? We can do it? If he is at his full strength, you won't be able to kill him. He's simply too strong. However, if you awakened the Shield of Flames, you could seal him away again. That would close the Outrealm portals, and the Outrealm fiends would vanish. Krom, was it? You and your friends would likely return to your worlds, too. Then, what do we need to do to awaken the Shield of Flames? That power resides in the Gleamstones, carried by heroes from other worlds. These heroes? Do you mean Krom and the others? Heroes from other worlds? No offense, you guys, but I don't really think we fit the bill. Right. I agree with Lyssa. Mm-hmm. We're not the hero type. If you need a hero, the Chosen One must answer the call to action. What was that, my sword hand? What is it, Lyssa? Your body. It's all aglow with a blue light, Krom. Whoa. What's happening to me? My lord, is that a Gleamstone? It's gotta be! The Shield of Flames lit right up! Amazing! Pues ahí tenemos a Krom como es uno de los cinco héroes. Ahí tenemos ahí una de las cinco astrogemas que hay que reunir. And if we gather them all, we can really save our kingdom? Yes, I'm sure of it. Let's find the other heroes and get those Gleamstones. Right. Yeah. Bueno, ahí ya nos explica un poco más el detalle del argumento, pues creo que pues han aparecido todos los personajes de otros Fire Emblem, ¿no? Al abrirse esos portales, desde los que han surgido los monstruos, pues también han llegado los héroes. Y básicamente, pues eso, si conseguimos unir todas las astrogemas, pues cerraremos los portales y cada uno podrá volver a su mundo de origen. Y hemos conseguido más armas, hay unas cuantas hachas y espadas, sobre todo materiales, ahí, materiales para aburrir, para las insignias, y una nueva ilustración. El nivel de apoyo, lo de la afinidad. Aquí nos dan objetos. Tenemos la hebilla de Rowan y el portamonedas de Lisa. Entonces, también se han abierto dos nuevos modos, que son esto, la zona de práctica. Pues que esto, si queremos, tenemos por ejemplo a Rowan, ¿no? Al nivel 8. Tenemos a Krom al 7. A ver quién es el que tiene el 9. Tenemos aquí, ¿no? Alisa tiene el nivel 9, ¿no? Entonces, el juego te dice que si quieres igualar a tus personajes con el que tiene mayor nivel, pues puedes pagar dinero. En este caso, pues pagaría, ahí lo pone abajo, 1022 monedas y subiría de nivel. Pues ya creo que tiene nivel 7, pues puedo decir, uy, no, que quiero que llegue al 7 al 9. Igual con Frederick, pues pasa lo mismo, ¿no? Esto, pues, si quieres subir rápido de nivel a los personajes, pues pagas dinero por ellos, pero bueno, ya habéis visto que en general los personajes suben bastante rápido, entonces tampoco no le veo la necesidad. Y luego tenemos las armas, la armería. Aquí ya vamos teniendo bastantes más armas, claro, todas las que hemos llegado a tener hasta ahora, un montón de espadas y hachas. Entonces, por ejemplo, aquí a ver, choose your weapon. Esta es la arma que lo veis ahí en el fondo, que se ve el dibujo de Krom. Esa es la que lleva Krom y esta es la que lleva Rowan. Entonces vamos a ver qué armas buenas hay, ¿no? Por ejemplo, Rowan tiene un nivel este que hace 12 de daño, pero tenemos aquí otra de 12 con dos huecos en la parte de la derecha. Entonces, lo que podemos hacer es
Sorry, that can't be done. Mira, esta, que tiene dos ranuras vacías. Tenemos una. Y podemos decir, mira, esta que no la quiero para nada, que tiene esta habilidad que pone tormenta, pues la rompemos. Is this all right? Y se la damos al nivel 12. Esta otra que tiene fortuna y primera clase. Sorry, that can't be done. Le tiramos la ranura vacía. Y esta aquí que no. Vamos a elegir, ¿ves? Nos dice fortuna, permite encontrar buenos materiales o primera clase aumenta la calidad de las armas encontradas. Pues vamos a darle a primera clase. Is this all right? Y ahí se pone. Se ha roto la otra arma. Y el atributo, pues le hemos asignado a la espada que queríamos. Luego las armas se pueden eliminar de atributos también. Si era buena que no nos ha gustado. Choose your weapon. Examinarlos. Sorry, that can't be done. Choose a weapon attribute. Ahí pues si le queremos consultar los atributos o vender las que no queremos también. Por ejemplo, esta vamos a vender. Thanks. Y con las hachas, pues bueno, lo mismo. Pero bueno, de momento vamos a asignar el arma que please, come again. Acabamos de fabricar. Vamos a dar a Rowan. Go ahead and choose. Esta. Y ya se la hemos puesto. Y creo que de momento no se ha desbloqueado nada, así que vamos a darle a la siguiente misión. Luego eso, cuando vas pasando más capítulos, pues eso, también te vas encontrando con más personajes. También vas desbloqueando a nuevos. A misterious fighter joined in a battle we fought earlier. He helped us against some Outrealm fiends in town. What was his name? He could help us. If I recall correctly, he said his name was Marth. Marth? You can't have met the legendary hero King Marth. He lived thousands of years ago. There's just no way. It's a better lead than wandering around, asking everyone, have you seen a hero? In that case, I will go scout ahead. Krom, I was able to gather some valuable information in the desert. What? Already? That's amazing! You really can do everything. Cordelia is the best of the best. We'd be lost without her. She's invaluable on the battlefield. Truly, I consider her irreplaceable. Cordelia, what's wrong? Well... Forgive me, Krom. Ay, se ha ruborizado. Por lo que le ha dicho Krom. The Gristone army in the desert recently hired a skilled mercenary. He goes by Marth, wears a mask, and uses unheard-of sword techniques. It must be the same person. It couldn't be the Hero King himself. But I suppose we should investigate. The Gristone army blocks our way again. Can my father really be behind this? Darius. We've got to find out what's going on. Come, let's move. Bueno, entonces la misión, la siguiente misión es encontrarnos a Amar, estar con él. Vamos a hacer lo de antes, lo de asignar las unidades para que vayan a los diferentes bastiones. Vamos a decirle a Krom que vaya para acá. Right. A este. Yes, sir. Frederick le vamos a decir que vaya aquí. Roger. Y a Lisa. I hear you. Ah, está aquí. How's this? Let's go. Y luego pues nosotros pues con Rowan pues nos iremos manejando por nuestra cuenta. This sandstorm seems impassable. At this rate, we'll never get through. The sandstorm is keeping to a specific location. Could this be magic? I'm here to help. Bueno, aquí lo que nos está diciendo el juego es que eso, que en el escenario hay una tormenta arena, que se puede apreciar bastante bien donde está. Entonces, mientras está la tormenta arena, no podemos ver nada de lo que hay ahí. Sí podemos meternos dentro de ella si queremos, pero no sabemos si hay bastiones y que no podemos estar dentro de ellos, ¿no? Que el tipo de enemigos nos están esperando. My moment has come. I'm getting stronger.
We won't be able to reach all of the pillars unless we take control of the forts. Pues vale, tenemos que buscar sobre todo la manera de poder quitar la tormenta arena. Ready? Aquí nos está contando esto a mí, pues bueno, es algo que ya sabíamos. La verdad es que es raro que lo cuente ahora, ¿no? Lo de que cuando tomas un bastión se abre sus puertas. Porque no son personajes que estamos controlando en este momento. Hay que tener cuidado también con eso. Mucho. Aquí. Esos, los pilares mágicos esos son los que están provocando la tormenta arena. Entonces la misión consiste en llegar a destruirlo. Vamos a ir para allá. ¿Cómo baila, con el Frederick ahí encima del caballo? Bien, nivel 8. Will continue to be diligent. Fort is ours. Excellent. Excellent. I see. You have some skill. That's it, I can make it. Las armas a... Esa energía puede tirar. Puede destruir. No vea, es que a mí me estoy. No, 128 enemigos que me he cargado de la sentada. No tenía recompensa de bastión este. Guard yourself. ¿Ah? Ahí está, vale, ahí está el bastión que no veía. Y acaba con él. Listo. Ahora sí, vamos a poder tirar. Tenemos que conquistar este bastión. Vamos a ir por aquí. Vamos a marcar ahí con la X verde en el mapa. Vale, que no destruye el otro pilar, pero va a quitar la tormenta arena. Entonces voy a diciéndoles a Lisa. Voy a ir para allá. Como Rowan, como está manejando la inteligencia artificial, así un poco tonto esa metida de lleno en la tormenta arena, pues no lo puedo seleccionar. Porque está ahí. El ejército enemigo no es infinito. Bueno, relativamente, o sea, mientras tú no vayas conquistando las bases de los enemigos, veis las bases que están de color rojo, y sobre todo, pues esto también, veis aquí abajo donde estoy señalando ahora que hay como una puerta de color rojo, mientras no vayas conquistando los bastiones o las puertas, los enemigos seguirán apareciendo sin parar. Entonces, una vez que todos los bastiones sean tuyos, y lo mismo, igual, y las puertas también, pues ya no aparecerán más enemigos. Mientras tanto, pues claro, seguirán apareciendo sin parar. Por eso precisamente el juego te recomienda el que siempre que tengas oportunidad, conquistes los bastiones. Por aquí he hecho un ataque especial porque se me agota la barra de despertar, pero no tengo a ningún enemigo. Lo hace automáticamente.
I see enemy reinforcements. Don't try to fight. I'm here to help. Bueno, está diciendo que eso, que puede haber ladrones. También. Hay uno ahí. Let's go. Vamos a ir por él. Es esa flecha que veis ahí. Ah, bueno, pero no. Si va a tiempo a pillarle al ladrón. Porque el ladrón va de camino hacia el cofre. Está apuntando. Entonces, si el ladrón llega antes, se llevará el contenido del cofre. Pero si yo me lo cargo antes de que llegue, el cofre será mío. Voy a ver si me da tiempo a llegar antes de que llegue él. Ahí, que va corriendo. My moment has come. The mission's starting. Por aquí. Ahí ha visto. Se ha girado. If we ignore them, they can plague our allies. We can't let that happen. Got to hurry. Take this. Vaya por el cofre. Vale, ¿quién tengo cerca? Ah, vale, tengo a Lisa. Ahí. Está atacando a Cordelia. Haciendo los juegos para que la proteja. Porque si me derrotan a Cordelia, igual la misión se acaba. Hay que tener cuidado. I've received a report. The thief had keys? What are you hiding? Golpea fuerte. This is how a lady fights. Let's go. Creo que ya está. No, I'll go. Creo que tenemos mucho cuidado con los arqueros, que los arqueros son los que le quitan mucha vida a Cordelia. Muy importante cargar los dos esos cuanto antes. Recuerdo para los crónicas. You've got excellent taste. I'm going to finish it. Come back soon. Crom. Board is ours. One more. A nivel 11 que viene. I'm just getting started. I like to drop to our guests. Anything to change. I will not fail. Asesinas. A ver. Put me in. Que robo un maletín. Leave it to me. Un quisteso. Eliana. I hear you. Está, que vaya ahí. Frederick, joder, Frederick ya se ha ido ahí, super avanzamos, vamos a ver. Vaya de cabeza, ¿sabes? Después de luchar contra Mark. Bueno, pues vamos a...
Nada, él. Hey, you're pretty good. Este no tiene nada. No tiene el tiempo. Frederick ha dicho, oye, que hay una misión principal que hacer. Yo me voy para allá. That's him. Hey, you. Mark, you said your name was? We wanted to. All right. Falchion against Falchion. Tell me, stranger, who taught you to fight? My father. The mission's starting. Pero explicando que claro, como llevo un hacha y llevo una espada, no es muy buena idea que sea Frederick el que luche, que voy a llevarme al otro lado. Tengo que ir a ella mismo para decirle a Frederick que se vaya. Son dos tíos ahora mismo. Coger a Chrome mejor. No, porque la espada tiene ventaja frente a las hachas, entonces, a ver. Bueno, vamos a empezar a... Es como salir de la propia cinemática, ¿no? Vamos a empezar a Chrome contra Mark. Y bueno, en la cinemática salía como que en realidad Chrome estaba ahí, ¿no? Al lado del bar, pero bueno, no había andado así. Ojalá, ¿no? Así ese camino que me ahorraba. This power I feel is unbelievable. Out of my way. Voy a decir, de todas maneras, voy a decirles a todos los personajes que vayan yendo para allá. Roger. Venga, para luchar. ¿Qué es? Entre todos contra Marth. I hear you. What is it? El propio Rowan también vaya. Put me in. Leave it to me. Va a luchar también contra Marth, ya que está ahí. Hurry. Tristone's army won't stop until we defeat Marth. We've got to hurry. Y sí, que ya voy, estoy diciendo, venga, que despisa. I expected nothing less, my lord. Hope I am still worthy to serve. Y fuerza, venga. Anything can change. This will be over soon. Nothing can stop me. I knew it. Where did you get that sword? Out of my way. Save the chatting for after the fight. Listo. Mission complete. I am defeated. That was well fought. It seems you live up to the legend your name carries. Muy bien. Venga, como me lo he pasado con Chrome, pues ahora será la cinemática de él. It was an honor to help. Now that I'm beaten, I no longer have to play the mercenary. May I join you? You're more than just a mercenary? Exactly. The Gristone army has recruited a dark mage named Valadar. In order to learn more, I infiltrated their ranks. I learned that they're holding a ceremony at a place called the Dragon's Table. Are they trying to revive the Chaos Dragon, like the Temple Sage said? If this is my father's plan, I'll have to stop him.
Wait, what's this about a Chaos Dragon? And that's everything up to now. I see. And you thought I might also have a Gleamstone? Yep, the Hero King Marth would have to have one, right? Shouldn't stopping Valadar be our top priority? They could be completing the ceremony while we're wasting time here. Marth is right. We have to move now if we want the best chance of stopping them. Even if that means I have to raise my sword against my own father. Ahí tenemos a Marth también en el equipo. Rowan ha sido las de la batalla. Ahí un poco de armas. Materiales, ahí materiales para morir, para las insignias. Esta es la subida de nivel de apoyo. Al C. Our bond is stronger than fate. I want to get to know you much better. Give me your best. Yo también tengo a Cordelia para manejarla. Y creo que el modo crónico todavía no se ha desbloqueado. Me tendría que pasar una misión más para verlo. Así que pues nada, pues vamos a jugarlo. Creo que esta ya es la última misión antes de que se desbloquee el modo crónico. Sí, porque se desbloqueaba al completar el capítulo 5. Así que bueno, vamos a terminarlo. El capítulo 5, más que nada para eso, para mostrar un poco por encima el modo este de juego, el modo crónicas. We've almost reached the dragon's table. I wonder what Valadar is planning. Me too. I guess we'll find out when we get there. Right, Robin? Robin, are you okay? Yeah. Something's wrong. What's the matter? I just haven't been able to sleep well lately. My head. You don't look well at all. You probably need rest. You're right. I should probably sit out the next battle. You're in no shape to protect yourself. I'll stay back and keep an eye on you. Thanks, Krom. We won't have to worry with Krom watching over you. You can leave the dragon's table to us. Actually, I've got something that needs my attention. What? You aren't going to fight with us? I'm sorry. I'll catch up with you later. Very well. Come on, everyone. Prepare yourselves for the battle ahead. Ah, se nos han ido tres ahí. A ver, pregunta Arkeleon, ¿hay mucha diferencia de jugar en portátil a jugar con el dock? Pues... a ver... Si juegas uno solo, no es tanta la diferencia, la verdad. La verdad es que no te aparecen tantos enemigos como si tú juegas en el dock. No, si juegas en el modo portátil te aparecen bastantes menos en general. Pero sí que se ve muy bien el juego, la verdad, para ser un modo portátil se ve bastante bien. La diferencia está si juegas dos personas. Si pones en modo dos jugadores, tanto juegas si juegas en el dock como si juegas en el modo portátil, la cantidad de enemigos que aparecen es súper limitada. Aparecerán a lo mejor 5 o 6 enemigos al mismo tiempo. Y claro, para un juego de este tipo que lo que mola es enfrentarte a tantos enemigos a la vez, pues no, es bastante cutre, ¿no? De hecho, eso de que no se vean casi enemigos apenas. Pero todo, además, en rendimiento va muy mal, va muy lento. Se ralentiza muchísimo el juego, se caen muchísimo los FPS. Entonces, yo que sé, el modo para dos jugadores está bien, pues eso, para pasar el rato, por si tienes a alguien con el que quieres completar el juego o tal, o sea, porque se puede jugar, ¿vale? O sea, porque no, que sea imposible jugarlo. Pero es mucho mejor jugarlo en solitario, la verdad, para disfrutar de una mejor experiencia. Y se puede jugar bien, de las dos maneras, tanto en el dock como en el portátil. Y para jugar uno solo, está bien, la verdad. Bueno, entonces ahora como he perdido a Krom, de momento, pues ahí ya tengo a Cordelia. Ahí ya se ha unido al grupo. Entonces, vamos a ver. Y... Right here. Cordelia. Y aquí hay arqueros. Ahí se le ha un aviso de color rojo, en plan de ten cuidado con ir ahí. Ready. Dile que vaya ahí. What is it? Alisa, que vaya aquí. I hear you. Y a Cedric, vamos a decir que vaya aquí. How's this? Let's go. Venga, vamos. That must be the dragon's table.
Now, let's go stop Valador's twisted vision. I've received a report. Nos tenemos que enfrentar de nuevo contra Valdar. The walls are impenetrable as long as the dark barrier stands. Sí, bien, hay una barrera que nos impide llegar hasta él. Hay que buscar la manera de poder eliminarla. Pero hay una manera que antes eso estaba la tormenta arena y no podíamos atravesarla, pues ahora igual está ese muro. No tenemos la forma de poder quitarlo. Seems we'll need to break through the gates to reach certain areas. Let's go. Taking you out. It looks like there are areas here that can only be reached by Pegasus. Let's go. I'm here to help. Ahí nos está diciendo que eso, que Cordelia, como tiene un Pegaso en el que puede volar, es la única que puede hacer por ciertas zonas que no es que hay un agujero, ¿no? Y no puede ir con una unidad terrestre. Stop the Gristone Army! Don't let them reach Crom and Robin! Excellent! Yo creo que con este arquero, porque los arqueros son muy peligrosos. Así que Cordelia le dé por venir por aquí. Just getting started. Let the enemy approach, but let's not forget Crom and Robin. Ha subido ahora de nivel. Hay Frederick al 10. This meets my expectations as a knight. I've received a report. You there, please help. No pasa ve como una sala. Someone's being attacked. You have to help out. Parece que no puedo moverme con Cordelia. Ahora vamos a estar bien para allá. El 11, Excellent. Yes, sir. Para que vayan haciendo algo mientras. Y Roger. Freddy que vaya para allá. Y put me in. Dile a este. Leave it to me. Vaya. Vamos a ir ahora a la zona, para que yo no puedo pasar a la Cordelia. Espera. Unsaved. Thank the gods. I saw them preparing poison fog. I've received a report. I'll get you. This should finish you off. Ready to go. That sounds like trouble. Thank you for the warning. I'm taking you out. Vaya. Pues se ha venido nuevo, como la inteligencia artificial. Mientras tú no estás manejando un personaje, hace lo que le da la gana, no le dices que haya un en concreto, pues claro, se me ha ido aquí a Cordelia lejísimo.
aquí veis el puente este que está destrozado. I've received a report. A ver, ¿por qué? ¿Por qué está en un pico de allá? Fly across between the cliffs. Ahí, se pone a volar y abajo. Y otra vez a la zona. Let's clean up, shall we? Venga, vamos para limpiar. Ah, que vale, que Federica completa la misión que le he dicho. A ver. Pues no sé si sabes. Puedes ir. Vaya, aquí va este bastión. Y Rowan. Vaya, también ha hecho una mano. Leave it to me. Vaya, los dos fallan. This barrier is in the way. You've got to do something fast. There. Now, perhaps I'll do it. Tiene una espada y entonces con alguien que tiene una lanza, así que por caso de correría que hace mucho más daño. A los personajes cuando hacen ataque especial a los enemigos, vamos. Es brutal. No sé, así lo he visto como que alguien ha subido de nivel, pero como está la cinemática, está. A ver. Vale, Rowan. ¿Cómo que ya tiene nivel 3? My moment has come. Ready to go shopping? Si van a por algún lado. Let's get to it. Entonces, ¿sabes? Como estos están cerca, coger a uno de los dos. Yes, sir. Frederick mismo. Que vaya para allá. Que vaya para donde está Ana. Y mientras construye. Que vaya viniendo para aquí, para aquí arriba.
vamos a necesitarla. Right here. Estar aquí. Ready. Voy a cargar a los arqueros porque si va a venir para acá y aquí estos arqueros le van a dar picadillas. Y nos dan. ¿Dónde está el desafío? Pregunta a Grobo. Pero ¿el desafío en qué sentido? ¿En la dificultad del juego o en qué? No, es que, a ver, no, el juego no es difícil, o sea, pero es que. Pero no es que pero este juego, sino le pasa a cualquier Musou. O sea, tú vas a cualquier juego de estas características y a todos les pasa lo mismo. La dificultad que tiene, no es que digas tú, joder, el juego más difícil no consigo pasar. Pero vamos, esto se ocurre al principio, o sea, luego cuando te enfrentas contra los jefes finales de juego, las últimas misiones, ahí es cuando. Ese es el verdadero reto. Ahí cuando dices que tienes que tener cuidado, sobre todo, porque los jefes finales sí que te quitan mucha vida. ¿Sabes? Claro, lo que dice Arkeleon, que los masillas, los soldados aquí genéricos, no te van a hacer nada. Están ahí simplemente, pues eso, para recibir golpes. Entonces hay una paliza y demás. En cambio, eso, si te enfrentas contra ya soldados élite, finales o así, y así es, pero sí que tienes que tener mucho cuidado. Te digo que a mí, por ejemplo, en la otra partida que yo tengo, yo lo puse en el modo clásico, que es la de. Es el de que tienes la posibilidad de que si te eliminan un personaje lo pierdes para siempre. Y precisamente quise probar eso, quise probar lo de enfrentarme a un jefe final que uno de mis personajes tenía desventaja, que tenía, no me acuerdo qué era, si yo tenía una espada y el otro tenía un arma que dispone que era más poderosa que la mía, no, pues entonces qué pasaba, que cuando me iba a pegar, por cada golpe que me quitaba casi un cuarto de vida. Así me pasó que me descuidé un poco y me llegó a eliminar. Se me cagó en ese personaje. Diga, me dio mucha rabia porque dije, joder, era uno de mis personajes favoritos y lo perdí. Lo perdí, ¿sabes? No pude volver a utilizar ese personaje durante todo el juego. Entonces, pues bueno, ya que he empezado también esta partida en modo difícil, pues seguramente lo que haga será continuar a partir de ahora con esta partida, luego ya cuando juegue por mi cuenta, por eso mismo. Porque no quiero perder a ese personaje. Mission complete. That went well. I like the top margins. A ver, ya subí ahora el nivel. Ahí, Cordelia, al nivel 10. There. Now I must do it again. Casi me da ni mira, lo habéis visto, ¿no? Enfrentarme contra alguien que tenía desventaja. De dos golpes, me ha quitado la mitad de la vida. Si me llega a eliminar por completo, la hubiese perdido para siempre.
ahí ya lo veis, como que, hombre, el juego sí es fácil si te enfrentas contra los enemigos normales, pero ya he visto como los enemigos elite, hay que tener cuidadillo con ellos. Cordeliana, me imagino. A ver. La que estoy manejando de la norma que da. Pues la que es de nivel. Venga, vamos a por Baldar. You cannot undo what is already done. Now then, surrender to your doom. I thought you were acting strangely, and this proves it. I must protect him. He will strike you down here and now. You can't escape me. It is I who will not allow you to escape. Quit spewing that meaningless babble. Be gone, woman. Y ya está. Espera, sí, claro. Claro, como verdad, como darán es un mago, es un mago casi se carga a Freddy, madre mía, porque es un poquito. Mira, por aquí un poco. Together we can do this. Will you join me? Let's get them together, Frederick. No match for the both of us. Ha. My moment has come.
I'm getting stronger. Uf. Pero qué poco, ¿eh? ¿Veis? Decía ahí. Esa, que ¿dónde está el desafío? Robin, bueno, pues ya lo habéis visto. Como he tenido a dos personajes ahí a puntito de perderlos, ¿eh? Han estado ahí punto a punto. Where am I? The last thing I remember is entering the forest. Thank the gods. I've come out of it. Rest now. We can speak later. I don't want to cause trouble for you, Crom. I think I will stay here and rest. Robin is back to normal and we beat the enemy general. Looks like a victory. We should seal this altar so it can never be used for this ceremony again. Thanks to you all, we stopped the ceremony in time. And if that's the case, I won't be needing this mask anymore. No, en realidad no era Marth. Era Lucina. In truth, my name is Lucina. I hail from the same world as Crom. Well, I guess our worlds aren't exactly the same. Where we are from, the situation is rather dire. It's a grim future yet to unfold. You're from the future? Huh? Wait, but you said we. Who else came with you? The hero's origin unveiled at last. Hark! The blood of the virtuous few enriches my veins as well. Blood that I share with another. A gentle soul set adrift on the... Let's get to the point. Okay. Long story short, Liz is gonna be my mom. Wait! What? That's right, Mother. I'm your loving son from a far-flung future. But how to prove the truth of my words? Of course, I'll share a secret that only your child would know. No, stop right there, Owen! No, this secrets, because I believe son? You. But Mother, you need to know Whoa, in your soul that enough. I'm your flesh and blood. Lucina. You bear the brand. Could it be? Hello, Father. Y ahora Crom también se ha quedado. Ahí de repente los dos se han encontrado con Better, sus hijos. Lucina? Yes, Father. Father. Should I call you something else? No, it's just strange to my ear. I like it. Crom, Lucina, you got a minute? Pardon the intrusion, my lord, but the last patrol returned with vital information. They reported a fierce battle between two armies we've never seen before. Could they be people who came through the portals like we did? If that's the case, then there could be a hero from another world with them too. Hold on. We could get pulled into their war if we do this wrong. Ha! A power above must favor our quest! The solution has revealed itself! What solution do you mean, Owain? What are you saying? Owain, speak plainly. Maybe we split up and approach both sides at the same time? If we split our forces and a battle breaks out, we would be in serious trouble. But a smaller force would be able to move about unnoticed. Time is critical. Let's take the risk and split into two groups. Bueno, a partir de este momento del juego, pues eso, como hayan dicho, pues el grupo se divide en dos. Y me dejas la mitad de personajes por un lado. Ahora lo vais a ver enseguida. Aquí, mira, lo que preguntan es, no sé quién ha sido, a ver, que lo lea. Ah, lo preguntas a Kike. Esto es, si podemos promocionar los personajes, pues mira, ya he conseguido este sello. Eso que es para eso, para promocionar un personaje y subirle de rango. Pero se necesita llegar al nivel 15 para que eso sea posible. También. It feels nice to bond like this. I'm counting on you. Ahí ya tengo a Liana también. Adelaide. Come back safe. Something new has been ya está, el otro ya está. Y
bueno, voy a mostrar. O sea, no voy a jugar en modo crónica porque ya. Ya llevamos 2 horas de directo. I've been waiting for you. Pero lo voy a enseñar un poco. O sea, lo que se acaba de desbloquear lo voy a enseñar así un poco por encima para que lo veáis. What shall we do? Vamos a desbloquear hasta el modo templo, que esto. What shall we do? Y canjeo materiales, veis todos los materiales que tengo. Que voy consiguiendo por superar batallas. Pues esto, si los utilizas, te dan una bendición que te dura una sola batalla. En este caso es, pues, te dice que encuentras armas con más frecuencia o armas de mayor calidad. Pero dependiendo de si quieres más armas o armas mejores, pues utilizas 30 objetos de los que quieras, de todos estos, los canjeas. Y entonces durante una sola batalla, pues te dan esa bendición. Y luego pues a ver qué más. Luego pues se lo he dicho, está en modo crónicas. Este modo crónicas lo que es un modo para ver antiguas batallas de otro Fire Emblem. Pues lo que es siempre en modo Musou, ¿no? Entonces aquí está este mapa. Ahí veis como aparecen un montón de unidades y son un jefe, ¿no? Entonces, this is it. Voy a mirar aquí. So long as the dark barrier stands, no other soul can reach us. You must face your grim fate alone. Entonces, bueno, lo que consiste esto es que tú manejas aquí, veis, aquí tengo a Chrome, hay un montón de unidades. Entonces, lo que tengo que ir haciendo es ir luchando contra todas las unidades que vaya habiendo por aquí. En batallas, ¿no? En diferentes batallas. Y según los vaya destruyendo, pues el fuego este se va quitando. Así hasta que me pueda luchar contra este al final, ¿no? Contra Baldar. Entonces, las batallas estas, pues son como una normal del modo historia. Pero aquí lo que consiste es que tienes 10 minutos. Y son 10 minutos lo que dura cada batalla. Y tienes ese tiempo para cargarte a todos los enemigos que puedas. Entonces, si te consigues cargar la suficiente cantidad, pues te dan una cierta puntuación, dependiendo de lo bien que lo hayas hecho, y superas la batalla. Entonces, desbloquea la siguiente, ¿no? Vas luchando, pues así, contra todos y demás. Entonces, bueno, a mí personalmente el modo crónicas no me llama mucho la atención por eso, porque al fin y al cabo es solo matar por matar, ¿no? ¿Sabes? O sea, no tienes así una misión clara, no, simplemente es eso, cargarte a todos los enemigos que puedas y ya está, ¿no? Entonces, pues, no sé. Ya que es como un homenaje a este modo a otros Fire Emblem, por la cosa de incluirte historias de otros juegos, pues ya que se habría estado mejor, ¿no? También que le hubiesen dado, no sé, un toque, ¿no? Diferente. Pero bueno. Y pues no sé, yo creo que ya hemos visto todo, ¿ves? Aquí ahora ya la historia a partir de ahora se divide en dos. Por un lado controlas a Rowan, que eso con... Aquí está la historia de los Josidos. Y la historia de estos otros, de los Nord. Esto, quien haya jugado los últimos Fire Emblem, que es estos que salieron ahí en 3 entregas diferentes, bueno, pues los conocerá ya todos los personajes. Sabréis que esos juegos precisamente se dividieron en varias entregas porque estaban dedicados a facciones diferentes. Bueno, pues precisamente eso, esto ocurre también ahora con estas historias, ¿no? Que vives una o vives la otra. Al fin y al cabo tienes que acabar jugando las dos, porque si no completas ambas no puedes seguir con la historia, ¿no? Y pues nada, pues eso. Pues hasta aquí vamos a dejar el directo. Yo creo que eso, hemos repasado bien todas las novedades del juego. Y esperemos sobre todo que os haya gustado el directo. Y nada, pues si os ha gustado el juego, pues ya sabéis, ya ha salido hoy en las tiendas. Ya está disponible desde hoy en Nintendo Switch y para Nintendo 3DS. Y sinceramente, bueno, es una buena manera de reforzar el catálogo, sobre todo de Nintendo Switch, hasta que salga ahora el Mario Odyssey la semana que viene. Ese, bueno, será, por supuesto, uno de los grandes imprescindibles de este año. Aunque para mí, personalmente, este Fire Emblem también es un gran juego, ¿eh? Y me merece la pena de eso darle una oportunidad. Pero bueno, lo dicho, lo vamos a dejar por aquí. Esperemos que os haya gustado el directo y nada, que paséis sobre todo un buen fin de semana y nos vemos en otro momento. Un saludo.